Epa, buenas tardes a todos. Bueno, ya son prácticamente las 4 de la tarde y a esta hora en distintos puntos en todo el país. Bueno, la actividad ha sido un éxito. Se ha cumplido con la meta. Venezuela se ha trancado, se ha paralizado por 4 horas. Y en la medida en que este gobierno no escuche al pueblo, no escuche a la gente, deje de matarnos, pues este tipo de actividades continuarán. Así que hoy hemos cumplido con el objetivo. Por más de 4 horas Venezuela ha estado paralizada, como fue pautado. 4 horas de las 11 de la mañana, luego que los estudiantes convocaran. Y a esta hora, pues, la gente canta el himno en señal de cierre, el fin de la actividad, al menos en este punto. Sabemos que hubo represión en distintas localidades, en la organización Miranda, en Terrazas del Ávila, en la Candelaria, en la Avenida Los Ilustres. Hubo represión en Altamira, hubo represión en Los Cortijos, hubo represión en Cabremare, y sin embargo la gente resistió, la gente aguantó, y aquí estamos, todos unidos por lo que significa el rescate de Venezuela, todos en desobediencia, en rebelión popular, porque aquí no nos vamos a quedar de brazos cruzados en la medida en que sigan acabando con nuestro país, que sigan haciendo pasar hambre al pueblo, en la medida en que sigan dejando a todo un país en la miseria, como ha venido ocurriendo. Quiero también, pues, darle toda nuestra fuerza, nuestro aliento a Jofre González, quien recibió impactos de bala en Turmero, en el estado de Aragua, mientras realizaba el trancón, joven activista de Voluntad Popular. A esta hora lucha por su vida, fue intervenido, pareciera que va a poder sobrevivir, gracias a Dios, pero tiene que parar la violencia, tiene que parar la represión, y la única manera de que eso ocurra es que el gobierno escuche al pueblo, a ese pueblo que está en cada esquina, en cada rincón. Este trancón se realizó en Caracas, en la Intercomunal del Valle, en Caricuao, en El Paraíso, en Montalbán, en La Yaguara, en cada rincón de Venezuela, en la Avenida Libertador, en la Avenida Urdaneta, en la Candelaria, en San Bernardino, en la Florida, en toda Caracas, de punta a punta, de cabo a rabo, se realizó la actividad. Bueno, así avanzamos el día de hoy. Mañana sesión de la Asamblea Nacional, marcha de los comunicadores sociales, y hay que seguir en la calle día tras día, todo el tiempo que haga falta, hasta que logremos el objetivo. Fuerza y fe, Venezuela, que sí se puede, y seguimos adelante.